¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Malargüe TV. Hoy, desde la Granja Educativa, lugar obligado de visita para los más chiquitos y para los no tan pequeños. Claro, aquí podrán disfrutar de la naturaleza y también de animales que están protegidos. Los invitamos para que vengan y conozcan este lugar increíble. Y hablando de lugares increíbles, bueno, queremos saludar a gran parte de Mendoza, todo el Valle de Uco, que también están viendo nuestras imágenes. Así que desde aquí, desde Malargüe, nuestro más cordial saludo. Como también a la gente de General Alvear y San Rafael. Un gusto poder acompañarlos en esta edición de Malargüe TV. Bienvenidos. Fin de semana, el Polideportivo Malargüe fue escenario del boxeo amateur aquí en nuestro departamento. Los jóvenes que están iniciándose en este deporte contaron con el apoyo y la presencia de nuestro gran campeón mundial. Hablamos del Cotón Rebeco, quien hizo 3 presentaciones con una cantidad de público excepcional. Además, un dato a destacar, la mujer siempre presente en el deporte y en cada actividad que se realiza aquí. Bueno, también una joven malargüina destacada por su pelea y por su actividad en esta área. Hemos llegado hace un ratito, hace una media hora, hemos venido para acá para el polideportivo, obviamente a apoyar al deporte de los puños, a colaborar con este festival hermoso que se va a hacer, donde bueno, van a pelear varios chicos acá del departamento. Y bueno, y aprovechar, bueno, ya quedar una semanita para lo que va a ser la preparación física, bueno, para lo que vas a hacer el 28 de este mes, que bueno, que hago la quinta defensa de título del mundo. La pelea que viene es con Matemático Núñez, es un panameño, bueno, que está rankeado entre los primeros del ranking mundial. Sabemos que es un rival duro, de 28 peleas tiene 22 knockouts, 2 derrotas. Sabemos que vamos a tener enfrente un rival duro, complicado. Me trae recuerdo, obviamente, cuando llego al polideportivo. Me acuerdo yo cuando hacía menos 9 kilómetros diarios todos los días para venir al polideportivo a entrenar. Bueno, hoy gracias a Dios, bueno, estamos en la cima, como es el dicho, y lo veo a los chicos, bueno, con esa ilusión con la que están preparándose para pelear. Dicen tú ahí con un par de chicos acá de la escuelita de Alejandro Peletay, y veo con esa ilusión con la cual yo también tenía de llegar algún día a ser profesional, y ni hablar de ser campeón del mundo. Bueno, gracias a Dios yo lo pude hacer. Hoy en día, con esfuerzo, sacrificio, en la vida todo se puede lograr. Bueno, así que dejarle un mensajito a ellos, con sacrificio, y si tenés condiciones, todo se logra, ¿no? Costó mucho llegar al peso, pero bueno, bien, por ahora tranquila. Vi a mi rival y la verdad que tengo para ver si se gana. Media complicada, pero vamos a ver. Se ve, pero vaya a saber lo que es. Así que esperando ahí a subir al ring. Tengo una amiga que en Mendoza me llevó a boxeo, así me dijo, ¿me acompañás? Bueno, fui, le acompañé y la verdad que me gustó mucho. Es algo muy completo y ahí decidí, cuando vine para Malargüe, entrar a boxeo. Y entreno bastante fuerte, va. Es fuerte porque, suponete, yo de la escuela salgo a las 7, salgo de la escuela y acá, y demasiado fuerte el entrenamiento, correr, escalones y todo eso. Ya, termino directo a la cama. Y esa chica, yo debuté con esa chica y la verdad que tenía bastantes peleas arriba. Me enteré cuando bajé el ring, pero la verdad que se peleó mucho esa pelea y bueno, ahí quedamos con esa pelea perdida, pero perdida bien, digamos. Así que con mi profesor, con que me diga que
está todo bien, bueno, listo, tranquilo, así la haya perdido. El equipo completo de Malargüe TV se trasladó hasta Ranquil Norte. Allí, los lugareños festejaron su fiesta. Este paraje, que se encuentra a poco más de 190 kilómetros de la ciudad cabecera, tuvo su gran fiesta, una de las más esperadas del departamento. Además, se realizó el encuentro de las mujeres cantoras. Por otro lado, también tuvimos la proclamación de la reina de ese lugar. Una vez más, teniendo en cuenta lo importante de mantener esta cultura de la velada del santo, de homenajear a todos los que en este rincón de la patria hacen justamente patria. Así que un agradecimiento especial por abrirnos la puerta de su casa, don Segundo, y permitirnos seguir con esta tradición que se empezó a rescatar hace algunos años, que es a través de las fiestas populares homenajear a cada uno de nuestros puesteros, de nuestros fianceros, y en el caso de Ranquil Norte, realizar este encuentro de cantoras del norte neuquino y del sur mendocino, para que esta cultura de cantarle a la vida, a las costumbres, a lo que nos pasa día a día en la zona rural, no se pierda. Así que este legado que empezaron hace muchos años estas personas que hoy peinan canas pueda continuarlo el resto de la familia, y que no se pierda la cultura del festejo en cada uno de los lugares de nuestra zona rural. Así que gracias a ustedes, que disfruten de la velada, y por supuesto viva Ranquil Norte y toda su gente. Es un orgullo, sobre todo tener a un pilar tan importante como es mi tío. La verdad que uno con los años, cuando va creciendo y va aprendiendo cosas, él nos ha enseñado a mirar atrás y sobre todo nos ha enseñado a tener humildad y respetar a las personas. La verdad que tío ha sido un pilar fundamental para todos, a vos, a la familia, Tianeto, tío Mario y a todos los que ayudaron para que nosotros hoy ya adultos sepamos defender lo que es esta tradición aquí en Ranquil Norte, y sobre todo transmitírselas a los más jóvenes para que por muchos años más esta cultura malargüina de nuestros queridos campesinos la sigamos manteniendo hoy aquí en Ranquil Norte y como se hace siempre en otros lugares de aquí del departamento. Así que muchas gracias y bueno, a disfrutar de esta velada que recién comienza. Buenas noches a todos. En primer lugar quiero agradecer a todos los presentes, a mi familia, a mis compañeros que me han hecho el aguante, y bueno, a todos. Y el motivo que estoy acá es para representarlo de la mejor manera. Y bueno, gracias. La ciencia es un derecho natural que cada habitante posee. Y lograr que llegue a cada rincón de la sociedad es una de las tareas de los planetarios. Por eso, en el Complejo Planetario Malargüe, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Hacienda de la Municipalidad de Malargüe, te invitamos a disfrutar y conocer de las funciones a domo completo con distintas temáticas, el Museo Interactivo, visitas guiadas, los talleres, las observaciones con telescopio, concursos y mucho más. Te acercamos al universo. Y si sos docente, consulta por horarios especiales. Trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino.
Desde la Dirección de Cultura trabajamos para revalorizar la identidad puestera a través de las distintas fiestas populares en la zona rural, con las danzas, el canto regional, las comidas típicas, las destrezas, las artesanías, los paisajes y la idiosincrasia del puestero se manifiestan como riqueza de una cultura auténticamente regional. Además, te invitamos a participar de las Academias Municipales de Formación en Artes Visuales, Música, Danza y Teatro. Acércate a la Dirección de Cultura de lunes a viernes de 7 a 13 horas e inscribite. Trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino. Con el objetivo de federalizar los juegos y los deportes, se realizaron los Juegos Culturales Evita en la instancia local. Esto, como sabemos, es una propuesta a nivel nacional, ¿no es cierto?, que de hace un par de años a los tradicionales juegos deportivos Evita se le han sumado los juegos culturales. Esto, cada uno de los departamentos va seleccionando, primero llama a inscripción de los chicos que se quieran presentar en las distintas categorías y distintas áreas que tiene la propuesta, y luego, bueno, hay una instancia departamental que es la que hemos complementado hoy día, donde los chicos que se han inscrito vienen y muestran su actividad, ¿no es cierto? Son seleccionados, en este caso hemos tenido la posibilidad por un convenio que hicimos, un acuerdo, ¿no es cierto?, de darnos una mano con entre los departamentos del sur, donde profesores de acá de Malargüe estuvieron en San Rafael seleccionando a los chicos de ese departamento, y en esta oportunidad hemos podido contar con gente de San Rafael seleccionando a los chicos de acá de Malargüe. Así que bueno, han salido ya los ganadores, los representantes que vamos a tener en esta instancia y que seguramente les va a ir muy bien en la participación en la instancia provincial que se hace a fin de mes en Mendoza. Los ganadores de esa instancia participan también, o sea, viajan a Mar del Plata, al igual que los chicos de deporte. Tenemos sub 14, sub 17 y adultos mayores como categorías, ¿no es cierto? Y los rubros son en literatura, tenemos en dibujo, en danza y en canto. Así que, bueno, estos cuatro rubros están representados por gente de Malargüe. Los Juegos de Vita, bueno, ya se ha hablado mucho de esto, pero generalmente se hacían con el jurado de cada departamento. Este año cambió la temática, ¿sí? Es los departamentos más cercanos, nos hemos intercambiado los jurados para que sean, que no haya eso de que sí, ganó porque es el amiguito de o porque va a la academia de fulano. Entonces, para que realmente podamos ser objetivos, hemos cambiado jurado, fueron los chicos de acá de Malargüe como jurado San Rafael y ahora nosotros nos vinimos acá. Y bueno, realmente agradecer la hospitalidad del director de cultura, de los chicos que organizaron, de Lineros y su esposa, una maravilla de gente, nos han atendido súper, súper bien, estamos muy felices, yo me siento muy feliz cada vez que vengo a Malargüe porque tengo algunos afectos por acá y nos reciben con el corazón y eso se nota, así que muchísimas gracias por recibirnos y por permitirnos compartir este tipo de cosas que tienen que ver con el crecimiento. Yo digo que todo lo que tenga que ver con el arte, porque todo lo que vimos acá hoy es arte, tiene que ver con el crecimiento personal y espiritual, que si estamos bien sanitos de espíritu vamos a poder ser personas buenas, que es a lo que apuntamos. Realmente me sorprendieron, pero todos, los que ganaron y los que se presentaron, tienen una chispa, una cosa. Y la nena de dibujo, por ejemplo, me dice la mamá, me hace un comentario recién, que hace 4 meses que dibuja. Y yo me quedé sorprendida porque realmente muy, muy bueno el dibujo, muy buen manejo del color, muy bien la expresión de las manos, interpretó perfectamente bien la consigna. Muy, muy lindo. Los chiquitos que bailaron, una ternura.
los señores mayores, un placer verlos. Así es que todo, y los de teatro no te puedo explicar. Una belleza. La niña que cantó, una voz celestial, diría yo. Así es que muy buen nivel. Ya les decía a cada uno de ellos la mejor de las suertes. Que bueno, que si salen ellos y no sale nadie de San Rafael, no importa. Porque vamos a estar el sur de Mendoza representado. Que de última lo que nos importa, ¿sí? Así es que esté muy lindo el nivel, muy bueno. Desde los 6 años yo empecé en el coro municipal. Desde chiquita me gustó mucho la música porque sentí que me podía expresar muy bien cantando. Y entonces dije que me parecía que lo mío, lo que me gustaba a mí, era cantar y quería dedicarme a eso. Y durante muchos años, bueno, vine preparando, vine pensando en cuando iba a competir. Y bueno, este año llegó. Fue muy lindo, un poquito nerviosa estuve, pero fue muy lindo y es una oportunidad muy linda, que aunque uno quede o no, es algo muy lindo poder estar con la gente, con los jurados, que son muy, muy buenos, muy saben mucho de eso. También los consejos que uno le dan sirven para lo que uno quiera hacer después. Mi profesor, Juan Pablo Cabrera, ha estado siempre conmigo, siempre ha sido él el que me ha acompañado, me ha enseñado mucho, creo que es muy importante para mí porque he estado siempre, es muy buen profesor. Tendré que practicar y hacer mi mejor esfuerzo. Yo creo que va a salir bien, es como Dios quiera. Ahora es ir a representar, un orgullo para mí porque yo que siempre quise defender el folclore, me siento orgulloso de poder representarlo a Malargüe en la provincia. La verdad, prepararse no hubo tiempo porque los avisaron a último momento, pero cuando uno le gusta siempre sale adelante. Sí, ahora para Mendoza sí, vamos a prepararlos un poquito más, a preparar lo que es vestuario, todo bien, que esté de acorde a la zona de Malargüe. Se realizó la 5ª edición de los premios Madre Teresa de Calcuta, resaltando la solidaridad y el compromiso social de los malargüinos. Estos son los destacados. Trabajo es un trabajo de campo que estamos realizando justamente desde la contención y sobre todo de la prevención para ayudar a las personas que más los necesitan. Es decir, que nosotros acudimos a la persona que está mal, tratamos de, por todos los medios, digamos, buscar opciones, alternativas, justamente para contener a esa persona, ayudarla. Sobre todo aquellas personas que se encuentran en riesgo. Estamos en diferentes lugares, a veces, digamos, justamente acudimos a la escuela cuando es necesario, acudimos a los hogares si nos llaman. Generalmente uno de los, digamos, estatutos, por decirlo de alguna forma, algo que nosotros sí requerimos, es que la persona se comunique con nosotros. Generalmente la persona que está en riesgo o está en crisis no se comunica, pero sí puede ser un familiar, un papá, el tío, un amigo. Entonces, a través de esa llamada acudimos justamente a ayudar a esa persona. Vecinos ayudando a otros vecinos. Desde allí arrancó este diseño, este proyecto hace 1 año y meses. Dejamos de lado la indiferencia para trabajar de la empatía y poder ayudar a las personas. Entonces es un igual, digamos. Desde allí estamos trabajando y justamente brindando la ayuda a quienes más lo necesitan. Cuando arrancamos realmente fue un desafío, porque fue una decisión que tomamos de decir no queremos que siga pasando esto y armamos el grupo. Les puedo asegurar que
a veces sin una dirección concreta, digamos, pero gracias a Dios se nos abrieron las puertas. De hecho, desde el área de salud mental de la provincia se comunicaron con nosotros y desde ese momento nos brindaron todo su respaldo, las capacitaciones, las charlas, de parte, por ejemplo, del licenciado Gustavo Carvalheira, de Pedro, ¿no es cierto?, del señor Navarro, que son los responsables del área de salud mental de la provincia. De allí empezamos a ampliar nuestros conocimientos sobre este tema que no es muy hablado. Es un tema que realmente es un poco tabú en nuestra ciudad. Y por una cuestión cultural nos cuesta hablar. Nos cuesta hablar y sobre todo nos cuesta pedir ayuda. Al principio recibimos muchos comentarios diciendo, están seguros, ¿no?, de lo que van a hacer, ¿no?, porque no es una tarea fácil llevar esto adelante, pero fue una decisión de decir que no queremos que siga pasando esto. Fue una decisión de dejar de ser indiferentes, porque llegó un punto que realmente nos inquietó, nos molestó el hecho de enterarnos que pasaba una y otra vez esto en la sociedad, y nos golpea todo, digo, ¿no?, y sobre todo como familia, ¿no? Contamos con un teléfono que es el 264-6-2279, o también estamos realizando una tarea muy importante a través de las redes sociales, ¿no? Red Solidaria Quiero Vivir, nos pueden buscar por Facebook. Fue una sorpresa realmente, ¿no? No lo esperábamos, porque como te digo, estamos bastante ocupados con este tema, porque tenemos nuestras actividades personales y se suma a esto que realmente demanda tiempo, ¿no? Y fue una sorpresa cuando nos informaron, digamos, de que estábamos nominados para estos premios. Considero que para nosotros es importante porque se está dando a conocer el trabajo que estamos llevando adelante aquí en nuestra ciudad. Nosotros se lo queremos dedicar, de hecho lo compartimos en el día de ayer, ¿no?, a las familias que están luchando por salir adelante, aquellos que perdieron, aquellas personas que, familias, ¿no?, digo, que perdieron un familiar, que para ellos no es fácil, es duro, y hay una vida por delante, hay que seguir. A ellos va dedicado este premio, a esa gente que de a poquito, digamos, están dejando la indiferencia a un lado y se están pasando al grupo de la empatía para poder sumarse, ¿no es cierto?, a este trabajo, que es, como te digo, es un desafío. Sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Agradezco al área de salud mental de la provincia que nos han dado su apoyo incondicionalmente, a Gustavo Carvalheira en especial, y sobre todo a Dios realmente, porque nos dio este diseño, puso ese deseo en nuestro corazón, de ese impulso, ¿no? Es decir, tomá la decisión, hacelo, ¿no? Así que sobre todo también a Dios, porque también nos da la fuerza para continuar. En la Dirección de Promoción Comunitaria realizamos controles y prevención de plagas como garrapatas, arácnidos, vinchucas, a través de campañas de desinsectación de viviendas en la zona urbana, periurbana y rural. Y para cuidar a las mascotas, prevenimos enfermedades zoonóticas mediante la vacunación antirrábica y antihidatídica y la esterilización quirúrgica y farmacológica gratuita de caninos y felinos en viviendas particulares, puestos fijos ubicados en los distintos barrios de la ciudad y en el Centro Municipal de Zoonosis. Trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino. Tenemos que empezar a generar menos residuos. Usa bolsas que puedas reutilizar y evitar las plásticas. Elegí pilas recargables. Elegí productos con menos embalaje. Evita usar materiales descartables. Imprimí solo lo necesario y usá las dos caras de la hoja. Y aquellos desechos que no pudiste reducir, reutilizalos creativamente. Si todos adoptamos pequeños cambios en nuestra vida cotidiana, nuestro compromiso beneficia a todos. Ahora que sabes, recupera. Somos Ambiente. Nuestra vida depende de su cuidado. Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Municipalidad de Malargüe. Vamos por buen camino.
El gobernador de Mendoza, Francisco Paco Pérez, estuvo visitando nuestro departamento junto, aparte de su gabinete, y también junto al ministro de la Nación, Lino Barañao. Lo cierto es que hicieron importantísimos anuncios, entre ellos subsidios, créditos, entre otras cosas. Este es el off y la información y todo lo que aconteció allí en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Saurus. También ha sido reacondicionado, un camión que va a dar muchísimas satisfacciones y tiene un motor Caterpillar nuevo y una Rolva, motor Colero Rolva también nuevo. Y lo que pasa es que antes este equipo funcionaba con nafta adelante y con gasoil atrás. Entonces era muy tedioso llevar combustible, acopio combustible de nafta y gasoil atrás. Y los consumos eran muy elevados. Ahora se ha logrado colocar dos motores gasoleros a nuevo, y es un equipo que no vamos a tener problemas mecánicos, porque lamentablemente los equipos modernos, las Rolvas de última tecnología, nos está pasando en alta montaña allá en el Cristo Redentor, que tenemos un equipo que costó $1,000,000 cada uno, dos Rolvas, y por problemas de las computadoras, que el satélite no funciona, han tenido inconvenientes y están parados esos equipos. En este caso particular, en la distancia que es al Pehuenche, más de 200 kilómetros, no vamos a tener esos inconvenientes. Yo le llamo a este el Ford Falcon que teníamos antes, que era un equipo que no necesita del satélite ni de la tecnología moderna para poder funcionar. Y lo que nosotros necesitamos es eficiencia y seguir trabajando y poder abrir lo antes posible después del temporal. Ese es nuestro objetivo. El camión está en este momento, vamos a esperar la orden del señor gobernador cuando él vea todo el equipo que está disponible para recibir la orden de él para irse a la zona de trabajo. Se va a Las Loicas y de ahí hacia el límite trabajando para poder despejar hasta el hito Pehuenche. Lo digno de destacar también es que el señor gobernador, a través de la reunión que él tuvo en Santiago de Chile la semana pasada con funcionarios chilenos, los chilenos solicitaron la colaboración del sector argentino. Entonces el señor gobernador se comprometió él que iba a recibir el apoyo de la vialidad argentina, en la cual el señor administrador nuestro, el ingeniero Nelson Periotti, autorizó por el señor gobernador que pasen los equipos al sector chileno. Entonces nosotros, una vez que estemos en el límite, vamos a colaborar a despejar el otro sector. Pero quiero aclarar que vamos a trabajar en los sectores donde hay seguridad. Hay sectores muy arriesgados, hay sectores donde hay grandes deslizamientos de material que se produce producto de que, lamentablemente, que es lo que veníamos diciendo nosotros, del sector chileno, no han hecho la estabilidad de los taludes. Ellos han hecho corte cajones. Y en los cortes cajones, sin estabilizar esa zona de deslizamiento, de desprendimiento de material, de roca, de piedras, está vivo. Entonces pusieron la carpeta sobre en ese sector, pero hay desmoronamiento. Entonces, si no se estabiliza eso, se hacen los cortes de 45 grados, se hacen los ensanches que hay que hacer, porque no basta colocar una malla metálica y contener eso. Eso se colmata, se llena de material y más la nieve que está cayendo, el peso ese, por lógico, se vuelca, se cae y colapsa, entonces se produce la caída sobre la ruta, con el grave riesgo de que puede producir graves accidentes a los vehículos que transiten en ese sector. Yo decía y les dije, hemos estado en varias reuniones, incluso en Chile, cuando todos, con gran satisfacción, incluso mía, ¿se acuerda cuando quedó cerrado el 7 de febrero en el sector argentino por los aluviones grandes que hubieron? Que hubo que usar el paso alternativo y Pehuenche respondió. Pehuenche recibió todo el flujo de tránsito y gracias a Dios funcionó. Eso era lo que esperábamos. Yo decía, no nos adelantemos y esperemos. Respondió en el verano. ¿Qué pasa el invierno? Esperemos el invierno a ver qué respuesta nos da. Bueno, lamentablemente la respuesta que nos está dando es que tenemos 4 meses de paro. Que, no, que nosotros hemos cumplido
el compromiso de mantenerlo despejado, pero si del otro lado está cerrado, acuérdese usted el costo enorme que significa llevar hasta el límite para pegar la vuelta y no poder pasar. Entonces yo creo que el esfuerzo debe ser en forma simultánea de ambos países, tanto de Chile como Argentina. ¿Para qué? Para que poder habilitar el camino en tiempo y forma en ambos sentidos. Bueno, un día importante para Malargüe. Hoy recibimos ya el decreto de transferencia definitiva de los terrenos de lo que conocíamos como la ex fábrica Grassi, y que a partir de ahora, bueno, pasan a manos del municipio para instalar ahí lo que va a ser el futuro parque industrial y de servicio de Malargüe, que va a permitir no solo que se instalen nuevas empresas, sino que las empresas locales puedan ir también desarrollando ahí sus infraestructuras y ayudándonos a ordenar territorialmente toda la ciudad, porque bueno, han quedado dentro del casco urbano. Así que bueno, esto es algo que venimos trabajando desde el 2008, que logramos la ley provincial para ser declarado de interés y poder transferirlo al municipio. Bueno, y hoy ya se concreta con la entrega definitiva de este terreno. Así que bueno, un gran desafío para todos los empresariados, para todo el empresariado local y para el municipio, por supuesto, para empezar a formar uno de los 14 parques industriales que va a tener la provincia de Mendoza. También se entregó un terreno donde el Sindicato de Petroleros de Petróleo y Gas Privado de Cuyo va a construir 80 viviendas. Le dio inicio al acta de inicio de obra a 20 viviendas más del barrio Palau Mahuida 2. Estos se suman a las 30 que ya están en construcción. Y bueno, y dentro de poquitos días ya también se va a firmar en Malargüe el acta de inicio de 380 viviendas que están financiadas por el programa Procrear. Así que bueno, creemos que en poco menos de un año vamos a estar dándole solución habitacional a muchas familias más que bueno, lo vienen esperando desde hace años y que esta posibilidad se nos está brindando a partir de todos estos programas. Se comprometió el presidente del ANSES y encargado del programa Procrear de acompañarnos en este inicio y en el anuncio. Así que bueno, seguramente en los próximos días lo vamos a tener acá en Malargüe. Otro convenio importantísimo que firmamos con la Dirección Provincial de Vialidad, que en forma conjunta el municipio va a aportar todo lo que es el material y las maquinarias y parte del personal lo va a poner Vialidad Provincial, y bueno, en conjunto con el municipio vamos a arreglar las arterias que están más dañadas por el paso del tiempo, la nieve y bueno, y el mismo uso, y vamos a poner también en condiciones otras arterias más. La idea es trabajar durante, una vez que se levante la veda asfáltica, en toda la época estival con el arreglo de calles y el asfaltado de calles. Este es un salto realmente cualitativo que se le da a un proyecto que con mucho sacrificio venían llevando adelante miembros de la cooperativa Payún Matru, y bueno, a partir del consorcio que se conforma con el municipio y con el CONICET y el INTI, logramos que se financie a través de un subsidio desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva este proyecto, donde bueno, va a permitir instalar una planta textil en La Salinilla con generación eléctrica, que va también permitir llevar la electricidad a los vecinos de la zona que hoy no tienen. Así que bueno, un paso grandísimo desde la esquila ahora a estar pensando ya en cómo industrializarlo y cómo comercializar una fibra que tiene mucha demanda a nivel mundial, tiene un muy buen valor y va a permitir también con este equipamiento incorporar la fibra del chivito, el cachemir, que lo conocemos. Entonces también se le va a dar valor agregado a lo que hoy producen los puesteros de la zona de La Salinilla y bueno, todas las zonas aledañas como el Cortaderal, Agua Escondida, bueno, todo lo que es la Payunia Este. Así que bueno, una gran alegría, y bueno, con el acompañamiento y la presencia no solo del gobernador, los ministros de la provincia, sino con el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, que bueno, él lo dijo, estamos nuevamente demostrando que desde Malargüe podemos ser noticia no solo a nivel nacional, sino también internacional con estos proyectos.
Cuando hablamos de calidad de vida, somos conscientes de que el individuo se desarrolla en su entorno, que la movilidad, el tener que trasladarse, separarse de su familia para mejorar sus condiciones de trabajo, realmente tienen efectos de largo plazo y negativos en cuanto a las posibilidades de crecimiento personal. Queremos que es muy importante, entonces, que a partir de la incorporación de conocimiento se puedan hacer desarrollos de nuevas cadenas productivas con inserción local, o sea, que evitar la migración e incluso traer población del resto del país a esta región, que no solo tiene bellezas naturales, tiene posibilidad de ser base de nuevos emprendimientos donde la tecnología se conjuga con los saberes populares para presentar de nuevo a Argentina con otra característica. De hecho, estamos planteando de salir a mercados de alto poder adquisitivo, con prendas elaboradas con fibra de un camello como el guanaco, que pretendemos que sea identificado con Argentina, que sea identificado con la región, y pudiendo certificar que esa prenda ha sido elaborada creando trabajo de calidad en la zona. Para nosotros ese es el valor agregado que queremos incorporar. Tenemos plena confianza en la cooperativa, en los malargüinos en general, para que esta experiencia sea justamente la demostración de que esto es posible. Son 25 familias que están radicadas en La Payunia, en el corazón de la reserva, a unos 100 kilómetros donde está la Ruta 40, la antena de la Agencia Espacial Europea DC-3, y son productores de guanaco, y hoy con el aporte de 7 millones y medio de pesos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha venido su ministro Lino Barañado, nos pone muy contento porque podemos ya industrializar ese producto, agregarle valor y también que la misma comunidad proceda a la venta y a la comercialización. Esto hace al arraigo, hace a mejorar las condiciones de vida de estas familias, hace a seguir diversificando la matriz productiva de nuestra provincia. Y bueno, aprovechando esta visita, además, para hacer recorrida por la Ruta 40, que ya está culminada de aquí hasta Bardas Blancas, están trabajando en la curva de Chihuido. Firmamos el convenio por el cual traspasamos los terrenos de la ex fábrica Gracia al municipio para que empiece a desarrollar el parque industrial, que va a ser nuestro 14 parque industrial en la provincia. También hace poquito estuvimos inaugurando ahí la estación transformadora, firmando acuerdos para la construcción de 80 viviendas para los trabajadores del petróleo, entregando escrituras, algo que también hicimos la vez anterior que visitamos Malargüe y que lo estamos haciendo en toda la provincia. Hemos entregado más de 2.500 escrituras que datan de reclamo de hace 20 años, 15 años, y que con una simple decisión política y una tarea administrativa, bueno, nos estamos poniendo al día, otorgándole el título definitivo de propiedad a los usuarios de ese inmueble. También dando inicio de obra a la biblioteca. Pronto vamos a estar inaugurando el hospital de Malargüe, trabajando fuertemente con Vialidad Nacional en la apertura del Paso Pehuenche. Hoy se puso dos máquinas para ir extrayendo la nieve que hace 3 meses que estaba bloqueado y pasar inclusive del lado chileno también vienen trabajando. Así también podemos hacer los trabajos de asfalto de los últimos 50 kilómetros que quedan en el Paso Pehuenche, y lo que va a posicionar geopolíticamente al departamento de manera muy fuerte, también teniendo reuniones con distintos empresarios, potenciando la actividad turística del departamento. Así que muy contento, una visita que hemos tenido hoy de trabajo, de anuncio y fundamentalmente de concretar acciones para la comunidad de Malargüe. Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios prestados a los contribuyentes, ya se encuentra disponible una nueva forma de pago de tasas y servicios municipales, patentes de comercio, obras y planes de facilidades a través de la red de cajeros Banelco o por medio del sistema de home banking, ingresando solamente su número de cuenta municipal. La Dirección de Rentas continúa brindando más herramientas para su comodidad. Trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino.
Con el seguimiento de la Dirección de Vías y Medios de Transporte, en la Dirección de Obras Públicas estamos trabajando en la semaforización de las intersecciones de Avenida San Martín y Fray en Alicán y Avenida San Martín y Capdeville. La obra consta de controladores electrónicos de tránsito, semáforos vehiculares y peatonales con tecnología LED, instalación de bases, columnas, cañerías, conexiones, cableado y sistema de control. Por una ciudad más segura, trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Malargüe TV en su número 36. El cordial saludo para los amigos de Valle de Uco, esta extensa zona y bellísima zona mendocina, como también San Rafael y General Alvear. Para ustedes, amigos, nuestro más cariñoso y cordial saludo. Les deseamos un excelente fin de semana y los invitamos para que conozca más de nuestro programa. Así que puede abrir nuestra página en malarguetv@yahoo.com.ar o bien visitarnos a través de YouTube y ver todos los programas emitidos. Y a ustedes, amigos del sur de Mendoza y del Valle de Uco, los invitamos a conocer nuestra ciudad, a conocer Malargüe y sus bellezas naturales. Malargüe, uno de los departamentos más sureños de nuestra provincia. Que tengan un excelente fin de semana y les recordamos que el pronóstico del tiempo anuncia hacia el día sábado nubosidad variable con una temperatura mínima estimada en los 4 grados y una máxima que alcanzaría los 15 grados. El domingo asciende un poco la temperatura, una mínima de 4 grados y una máxima de 18. Ahora sí, punto final para esta nueva edición de Malargüe TV. Hasta la próxima semana. Sé que me quieres, sé que me quieres, sé. Como es que siempre te encuentro, yo no te busco y siempre te encuentro. Y los demás están hablando de tus gestos. Es que no te das cuenta y quiero saberlo, quiero saberlo. Sé cómo pasas el tiempo. Cuando estás sola, pasas el tiempo. Sé que repites mi nombre, solo en silencio, solo en silencio. Y de verdad que no sabes qué es lo que pasa. Pareces un fantasma, pero en la mañana, ¿será que se llena la arena? Oh.